Una destrucción total de vidas, de personas, de lugares, de pueblos, de ciudades, ¿no? Lo estamos viendo, la destrucción total que deja un reguero de sangre y de odio, supongo, de rencillas y secuelas que tardarán años y años, ¿no? La vida que se pierde, ¿no? Y damos para que estamos pidiendo mucha gente, ¿no? Y muchos están haciendo muchas cosas. Todo lo que se pueda, esta mañana nos decía que hay en el entero sería 80 niños de orfanatos en ucranianos, con 7 educadores y no sé cuántas familias. Nos pedíamos para que esto se acabe cuanto antes porque esta espiral no trae nada bueno y bien. Le damos gracias a Dios por estar reunido en esta noche todavía, dar acontecimiento a la vida en ti, hacerse primero en nuestras vidas.